Ministerio de Salud. Pero es importante la colaboración y el trabajo en conjunto. ¿Qué síntomas se podría presentar? Señorita, disculpe usted, yo soy el abogado de la familia, de las dos familias, y lo único que queremos es que la fiscal, que está aquí a media cuadra, venga y nos diga para qué hora regresamos. Como ya le he dicho, toda la mañana. Disculpen usted, yo soy del Ministerio de Salud, estamos tratando de trabajar de manera coordinada, como le acaba de explicar el comandante. Hay que tratar de trabajar de manera coordinada. En mi caso, la prioridad es la salud de la población. Entonces, para mí lo importante es que la población entienda. Los equipos de brigada se están distribuyendo alrededor de toda la zona. Están barriendo cuadra por cuadra, casa por casa, para poder explicarle a los comercios que cierren y a las familias que tengan los... En estos momentos, una representante del Ministerio de Salud está pidiendo a todas las personas evacuar al menos 5 o 10 cuadras lejos de este lugar de la emergencia, porque el lugar ha sido catalogado como de alta contaminación. Que si en su medida se puede evacuar, sea... Entonces, el Ministerio de Salud solamente estamos contando, permítame señor, con estas mascarillas, que es lo que se está intentando entregar, y la educación a la salud. Además hay brigadas de apoyo psicológico que también están tratando de trabajar con las personas afectadas. Entonces vamos a ir poco a poco. Señorita, los centros comerciales aledaños se le está pidiendo que cierre. Sabemos que es un aspecto económico, pero la salud es primero. ¿Cuáles son las enfermedades que se podrían presentar, doctora? Y para eso necesitamos el apoyo en conjunto. ¿Qué síntomas? Prensa, policía, todos tenemos que trabajar para reconocer los cadáveres. Señor, eso no tiene que estar aquí. Pese a esta recomendación, los familiares insisten en poder ingresar para poder reconocer los cadáveres y ver en las condiciones en las que trabajaban estos jóvenes. Sin embargo, el petitorio del Ministerio es clarísimo, que se alejen en la medida de lo posible. Inclusive se ha pedido cerrar comercios por el alto grado de contaminación que se encuentra en esta zona. Ha dicho que puede presentar problemas a corto y a largo plazo. Sin embargo, los familiares se mantienen en su posición de querer ingresar, y de alguna manera entendemos también su deseo. Los gases tóxicos pueden producir daños en todo lo que es el sistema respiratorio a corto y a largo plazo. ¿Ok? Nos retiramos, señorita. Los gases podrían producir enfermedades respiratorias tanto a corto como a largo plazo, señalado. La evacuación de la zona. Ahorita es lo único que necesitamos, porque no pueden hacer más. Ya, la evacuación y la protección. Exacto. Esta zona tiene alta contaminación. Alta contaminación por los gases tóxicos. Exacto. Okay. Yo soy la de la red de salud Lima Ciudad. ¿En cuántos días estaría dispersando estas partículas contaminadas? Eso nos van a explicar los bomberos, ellos me van a dar la información. Mientras las personas continúan queriendo ingresar a la zona del desastre para poder encontrar a estas personas que se mantienen desaparecidas, la representante del Ministerio de Salud ha pedido que todos se alejen entre 5 y 10 cuadras a la redonda, porque la contaminación acá es bastante alta. Por eso también se están repartiendo máscaras como estas, además de gotas, para poder usarlas por el alto grado de contaminación que existe en este lugar. Las personas quieren ingresar, los bomberos ya han dicho que se debe esperar porque todavía no es seguro el acceso. Sin embargo, entendemos también su dolor y todo eso que están pasando desde el día jueves al mediodía, cuando se inició este siniestro en el cercado de Lima. Continúe con la programación habitual de TV Perú. Adelante.